Dímelo, Inca Prín, con tu Inca frases aburridas. ¿Cómo que aburridas? Y cada vez son más exitosos. Ok. Yo quiero, vale. Yo quiero una frase de esa con 1,000,000 de visitas en TikTok. De visitas. Si no tiene 1,000,000 de visitas, no hay éxito. Ahora vamos a ver para que los futuros músicos se inspiren, ¿vale? Ok. La ausencia causa olvido y el olvido causa olvido. ¡Te olvido! ¿Qué pasó, David Ichi, en el micro? ¿Cómo se nota que la frase no era tuya hoy, eh? Los de producción te dan datos demasiado inteligentes para que los digas. Los de producción le dieron una frase demasiado inteligente. No, porque la quise hacer tal cual para mí. No lo quise copiar. Siguiente. ¿Cómo así? Dime, bro, lo que en ti. Yo, estamos activos. Una cosa. ¿Me sorprenderá este artista de hoy o qué? Sí. ¿Sí? Me sorprenderá. Porque no lo he escuchado, ¿eh? He tomado algo de... No voy a escucharlo. Quiero que me sorprenda. Vamos a ver qué tal. Dime dos, Chris Malone in the building. Yo sí lo he escuchado. Chris Malone in the building. You already know, my brother. What's up? Ok. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Empieza Haces Radio Show. Mi gente, feliz, contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos al festival, claro, tío. Al Negrita Music Fest. Joder, macho. Por eso vamos todos de negro hoy. Negrita. Ok. Pero también tenemos un invitado. Vale. Sí, un invitado que viene desde Estepona. Pero Estepona. Espera, que el tío es acero. Pero antes vino. Yo soy cubano. Sí. Eres cubano. Vamos a dar un aplauso a nuestro vecino. Necesito un aplauso a nuestro vecino. Que sepa que los cubanos y los dominicanos tenemos como cierto parecido, cierta familiaridad. No sé. Lo único que nos diferencia es que uno tiene una isla y un acento. Aunque parece gitano, más que cubano. Sí, ¿por qué parece gitano? Hombre, por el color de piel, los gitanos tienen esos rasgos. Eso me lo suelen decir, payo. ¿Verdad que sí? Pero como la forma como has hablado no es cubano. No, hombre, he intentado hacer una pequeña imitación de... paraguayo. ¿No? No, ¿en serio, tío? No da una. ¿Has fumado canuto hoy tú o qué? ¿Dónde estamos? ¿Alguien más quiere probar suerte de dónde parece ser? No, te lo juro que te escuché como medio paraguayo. No, mi acento normal es este, que es un híbrido entre el andaluz mezclado con cubano. Vale, pues vino a los 12 años desde Cuba. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida aquí en España? Bien, muy bien. Yo me vine con mi madre y con mi hermano. Yo tenía 12 años, ahora tengo 25, llevo 13 años aquí. Primero llegamos a Madrid, estuve viviendo en Madrid en Barrio del Pilar, 4 años, que ahí fue donde empecé a tontear con el freestyle y con el rap y tal, y muy bien, muy bien. ¿Dónde te metí al freestyle? Sí. ¿Y qué tal te fue? Bien, bueno, yo sigo haciendo freestyle, siempre hago freestyle, me gusta mucho el freestyle. He hecho alguna competición así en plaza, no muy populares, pero siempre me ha gustado y siempre lo llevo de la mano. ¿Y eres bueno haciendo freestyle? Yo creo que sí, pero eso lo tiene que decir el público. ¿Y por qué no te has presentado a una batalla de estas potentes, tipo Red Bull? Yo he estado en Gold Battle, en Canarias, yo estuve en la final de Gold Battle en Canarias, pero vamos, morí en primera ronda, o sea que tampoco llegué muy lejos, pero bueno, llegué por lo menos a clasificar. En la competición he competido también en Málaga, en Almería, en Granada, compes así de calle. Hombre, pero para no tener una carrera hecha, está viendo que... Se está moviendo. Me gusta, me estoy moviendo dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que disfruto mucho más haciendo música. Siempre hago freestyle y también va como de la mano un poco porque cuando hago música hago freestyle también. Pero estoy más centrado. ¿Escribes tus canciones improvisando? Exactamente. Yo estoy improvisando según la vibración que me da la instrumental y sobre eso ya empiezo a trabajar en el tema y ya luego voy corrigiendo con letras. ¿Qué es más fácil, freestyler o hacer canciones? Hombre, yo no lo sé. A mí se me hace fácil porque con una cosa me lleva a la otra. Es decir, yo mis canciones, muchas de ellas, otras empiezo a escribir directamente, pero muchas de ellas hago un freestyle y ya como que me meto en la melodía y en la temática. Pero hombre, yo creo que es más fácil hacer canciones. Yo creo que hay gente que puede hacer canciones sin hacer freestyle, pero al revés, no sé, tendría la duda. Hay una duda que yo tengo. Y es, ¿a un freestyle se le hace súper fácil hacer canciones? En mi caso, sí. No, creo que en general... Yo creo que sí, porque... A los freestyles, claro. de como que se le hace más fácil crear canciones por su destreza con el freestyle, claro. ¿No? Pero luego hay un hecho que es muy evidente, es que a un freestyle que hace canciones se le hace difícil hacer carrera. Eso sí, eso... ¿Por qué? No lo sé, porque hay mucho... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el freestyle, yo sigo las competiciones y tal. Yo, por ejemplo, las canciones de ellos no me gustan. La mayoría de la gente que está en el freestyle, que son buenísimos, son los mejores, vamos, y son, para mí, en mi gusto personal, la revientan, son más duros, pero haciendo canciones no.
quizás también pienso que el, no sé, el freestyle, el, digamos las batallas, no el freestyle, me estoy expresando mal, las batallas están como que limitan un poco a hacer las canciones, porque cuando tú te acostumbras, yo lo he sentido eso, cuando te acostumbras a hacer batalla y batalla y batalla, como que te enfoca y te guía solamente por ese camino. Entonces a la hora de hacer una canción como que estás muy limitado en cuestión de melodía o en cuestión de ideas, de hablar de algo, más que atacar. Pero yo creo que también, yo creo que también puede ser que le pase que a los freestylers normalmente, sobre todo los que han venido por aquí, lo han medio dicho, que al estar en la situación con el calentón y la adrenalina, su inspiración en letra es mejor que luego si se ponen ahí en su casa a escribir, ¿sabes? No le sale tan potente como cuando es disparar, que se ve en vivo ahí. Yo creo que eso, más que en vivo, sino yo creo que el ingenio momentáneo crea mucho más impacto que en una letra de canción que la gente sabe que tú llevas un tiempo haciéndola. En cambio, el ingenio que es momentáneo, la gente lo valora muchísimo más, obvio. Como todos artistas que sus canciones tienen un tiempo para hacerla. O sea, ¿por qué se da zeta a una persona que no es freestyle, pero es freestyle, se le critica o no se le toma en serio? Simplemente porque a lo mejor hizo esa canción de un tirón, freestyleando. Claro. Bueno, yo creo que todo en la música es válido. Yo creo que mientras lo que haces sea bueno, da igual si te has tirado 2 semanas. Ah, qué cabrón. Entonces pero, lo que hacen los freestyles no es bueno. Pero una No quería decir eso. ¿Tú no crees que, por ejemplo, una persona que se dedica a escribir es capaz de llegar a ser mucho más profundo que un freestyler? Yo creo que por ahí va la vaina. Yo no creo. Porque cada uno tiene lo suyo. O sea, alguien que haga muchas muy buenas canciones, algún rapero que haga, por ejemplo, muy buenas canciones, que tenga unas letras que son muy profundas, como Canserbero, Nach, no sé, hay muchos, Rasu Clay, que... Se me ha ido lo que iba a decir, perdón. Dice que él te pregunta que la profundidad de un freestyle no es la misma que la de una persona que se dedica a hacer canciones. Yo creo que por ahí es cierto que van los tiros, ¿eh? A lo mejor las canciones de los freestyles a lo mejor son más vacías, muy simples, muy superficiales, no, muy vacías. Hombre, depende. Yo creo que se puede hacer un freestyle. Digo yo, no sé, ahorita vino freestyle a comerme vivo a mí, yo, ¿sabes? Yo pienso que se puede hacer un freestyle muy profundo también. Yo he estado, por ejemplo, en algún momento malo. No, el freestyle sí, pero las canciones. O sea, es como que las canciones... ¿Por qué no pegan las canciones de los freestyles? Es verdad, no conozco. ¿Tú conoces algún? Hay algunos que sí, Woz, por ejemplo. Sí, pero los argentinos solo, que subieron con esa ola del freestyle. Exacto. Solo. Pero vamos por aquí, hay un montón de españoles que son freestyles que no logran dar el pum. Pero son muy buenos en el freestyle. Y son muy buenos. Claro, mira, por ejemplo, Asesino. Asesino tiene un montón de temas y de todo. Y se le conoce y la gente lo tiene muy grande por el freestyle. Pero no lo toman tan en serio, quizás, como artista. A pesar de que sea, pueda ser muy bueno, ¿eh? La gente también es un poco exigente, pienso. Entonces, como que le cuesta quizás quitar la idea de tú haces freestyle, ahora no me vengas a hacer canciones. Quizás la gente puede también. Ser. Sí. Es que también ser el número uno en el mundo en el freestyle, ser... Asesino tiene creo que 4 campeonatos de Red Bull, que es la mayor competición, digamos. Y luego meterte en la música, no sé, la gente quizás también es un poco así. Claro. No, a mí si me gusta, lo escucho, la verdad. Pero es cierto que la mayoría no... Mencionaste a Canserbero. Es porque tú también te dedicas a hacer lo que es el rap, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora no sé si es que tú me lo puedas responder a la pregunta siendo un freak. ¿El rap qué aporta a la sociedad hoy en día? El rap aporta amor, olvidar el rencor, olvidar que las presencias solo sirven por un minuto de amor. O de conocimiento, pero siempre el rap estará en los libros por dentro. Lo decía Canserbero, siempre lo saco contento porque a todos los entierro cada vez que el lápiz lo saco de dentro. ¡Demonio! Lo que me sorprende es que es como que él tenía preparado eso para cuando antes entraron al cuarto y le dijo, dame esta pregunta. Si yo soy él, le hubiese sacado un machete a Cristian. Le digo, ¿dónde vas? No, la verdad, qué difícil me la pusiste. Qué fácil te la puso, porque mira cómo te desplayaste ahí. No, hombre, estoy un poco nervioso, porque no me lo esperaba tampoco, pero bueno, he respondido ahí medio rápido. Salir de esto y bueno, está bien. No, pero está bien, chaval. Pero me gusta. Si Eurodoc en todo marrón que se pone, salir así, mira, que se mete en unos berenjenales brutales. Y hoy me meteré en alguno. Tú empezaste haciendo freestyle, pero también cuando empezaste a escribir, hacías música cristiana, tengo entendido. A ver, eso en mis inicios, la primera canción que yo hice, a ver, no es que era como que yo hacía música cristiana, yo estuve en la comunión, en Cuba, yo hice la comunión. Uh-huh. Entonces, como que teníamos que estar en el coro de la iglesia y había que hacer como una presentación de una canción. Uh-huh. Yo me escribí unos versos para mí. Entonces la profesora del coro, que tocaba el piano también,
me hizo hacer, o se me hizo hacer, me dijo que hiciera, si podía hacer, la letra de la canción de Todos los Chicos. Era una canción cristiana, ¿sabes? María, no sé cuánto, la paloma, tal, etc. Entonces eso es lo primero, digamos, que yo escribí de música. Y tendría 9 años, 8, 9 años, 10 años, no sé. Yo tengo una curiosidad, y es que, bueno, entiendo que vienes de familia cristiana. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, yo tengo la curiosidad de, por ejemplo, si tú haces letra o música mundana, por ejemplo, del mundo, ¿está mal visto por la comunidad secular, de, que cristiana? Se dice, ¿no? A ver, mi familia muy cristiana, a ver, Cuba es un país cristiano, ¿vale? Como España, son cristianos y eso, digamos, que va como un poco en la cultura también. Mi familia sí cree en Dios, es cristiana, pero no somos tan devotos o tan creyentes de ir a misa todos los domingos y tal. Entonces, es un poco indiferente. Creemos en Dios, pero a nuestra forma y a nuestra manera, ¿sabes? Yo hice la comunión, por ejemplo, pero luego yo ya me fui. Yo no seguí yendo a la iglesia ni nada. No eres practicante. Era como, exactamente, como eres niño, te apuntan a hacer la comunión, tal, va, canta y te va. Y aprovechando de que estamos hablando un poco de Cuba, ¿de qué podría sentirse orgulloso un cubano? De ser cubano. ¿De ser cubano? Por supuesto. O sea, yo pienso que Cuba es un país que tiene una riqueza brutal. Yo creo que tenemos una esencia muy buena. No, todo el mundo la tiene, evidentemente. Pero personalmente la música, la comida, la idiosincrasia del país, la felicidad que tenemos con pocas cosas, con pocos recursos. Y con poca... Una pregunta, ¿el son es cubano o de dónde es el son? El son creo que sí, lo que inventó Compay Segundo, si no me equivoco. ¿Es cubano neto? Sí. Vale. Yo creo que sí, me arriesgaría a decir que sí. No, es que yo también tengo mis dudas. Vale. Pero bueno. Del son. Del son. Yeah. A mí me encanta el son, tío. ¿Tú crees que los artistas cubanos serían más grandes si no fuera por la dictadura que tienen? Siempre ha sido así. Ahora en Cuba ha cambiado un poco la cosa y hay internet. Por ejemplo, cuando yo vivía en Cuba no había internet, no existía internet. Tú no tenías acceso a internet. ¿Qué pasa? Que ahora ya haces internet, entonces te puede dar a conocer fuera. Igualmente hay muchas limitaciones por parte del gobierno a la hora de salir a un país a dar un bolo o hacer un concierto o lo que sea. Pienso que sí, hay artistas cubanos que han salido incluso cuando no había internet en Cuba, ¿sabes? Como lo son gente de zona y mucha gente más, que son artistas que hoy en día son artistas muy fuertes que vienen también de la dictadura. Pero sí, es mucho más complicado, claro, allí está todo muy censurado y está todo muy limitado para los artistas. ¿Estás trabajando en tu próximo EP? ¿Qué tú estás cocinando? La verdad es que estoy cocinando un arroz con mango porque hay una mezcla buena ahí. Hay mucho amor, mucho sentimiento, mucha pasión, mucha dedicación y hay muchas cosas, muchos estilos, hay mezclas de estilos y hay... ¿Colaboraciones dentro de ese álbum? Colaboraciones dentro de ese álbum hay una, la canción de Culpable con Sara Rodríguez, una chica de Estepona que canta súper, súper bien. Le mando un besito desde aquí. Y todo lo demás lo hago con mi amigo y productor, JS Music, que es el que me hace toda la producción, las instrumentales y todo, que para mí es... El mejor, es una maravilla las cosas que hace, cómo pone su sentimiento y su parte en cada instrumental. Y claro, se nota. Yo pienso que sus instrumentales son diferentes, tienen algo característico. Davichi. Yo quiero saber, remontando a la época, dijiste que viniste con 12, 13 años, puede ser. ¿Cómo es el cambio de país hacia España con 12, 13 años? Porque ya no eres un niño absoluto, eres un preadolescente. ¿Cómo son esos inicios aquí en España? Pues la verdad, muy buena pregunta. Fue un choque bastante fuerte. Un choque bastante fuerte porque es cambiar básicamente como de mundo, no solo de país. Porque claro, Cuba está como en los años, enterradas en los años, y llegué aquí a España. Yo simplemente flipaba con los coches. Yo me bajé del avión, yo veía el parking y parecían todos los coches de lujo, nuevo, ¿sabes? Y a lo mejor era, un set Ibiza, pero para mí decía, joder, todo el mundo aquí tiene el coche, un cochazo. ¿Cuánto lujo en España? Exactamente, esta gente está forrada, aquí me voy a forrar yo también. ¿Sabes? Me llamó mucho la atención, también en el colegio era todo distinto, la mentalidad, ¿sabes? Todo, la comida, pero la verdad que no me costó mucho adaptarme. Me acogieron muy bien. España, hombre, a lo bueno todo el mundo se acostumbra rápido. Claro, hombre, exactamente. Eso es algo que tiene... Una pregunta antes de pasar a la siguiente. ¿Dónde hay mejores profesionales? ¿En Cuba, donde te dan cárcel si tú no estudias o si no haces, yo qué sé, lo que tenga que hacer allí para que no vaya a la cárcel? ¿O aquí en España, donde están todas las libertades del mundo? ¿Profesionales? ¿A qué? La medicina. Vamos a empezar en la medicina. Vale. Mi padre es médico, ¿vale? Mi padre es médico forense y es una máquina. O sea, es... una bestia.
la medicina en Cuba. Cuba tiene muy buena fama con la medicina, con los médicos, siempre manda médico a ayudar, con Venezuela, no sé cuánto, siempre estamos ayudando. La verdad que siempre ha habido muy buena medicina y muy buenos profesionales en Cuba. ¿Qué pasa? Que es que el atraso que existe en el país por la dictadura y por todo eso, también hay muchas limitaciones. Es decir, hay muy buenos médicos, pero a lo mejor no hay materiales y no hay cosas para hacer cosas. Me refiero, faltan recursos. Entonces, al faltar recursos en hospital, a lo mejor no hay jeringuillas o te falta un medicamento que es muy básico, muy simple, y no le existe. A cuestión profesional, en comparar un profesional de Cuba con un profesional de aquí, realmente, ¿y tú no entiendes, yo creo que depende? ¿Y también tú no entiendes que todas esas carencias que tú has mencionado son las que han hecho ese médico tan bueno que es, porque también se tuvo que rebuscar la vida? Bueno, es como la canción de Juan Luis Guerra. No me digas que los médicos se fueron. Oh, no. Entonces, yo creo, por lo que tú me estás contando, es que todas esas carencias que existen nos han hecho más fuertes y más guerreros, por supuesto. Y los mecánicos en Cuba. O sea, en Cuba seguimos teniendo los Cadillac y los Chevrolet de los años 50. Y lo siguen manteniendo. No existe pieza para eso. Aquí tú vas al mecánico, ¿no? Que se te ha roto. No, hay que cambiar la pieza. Allí te lo lijan un poco y te lo ponen de nuevo. Allí cogen un ventilador, te lo meten en el motor, un destornillador, lo que sea, y anda el coche. O sea, se puede entonces interpretar que es lo, así. Es lo que tú dices. Se puede interpretar, ¿no? Que todas esas carencias que han hecho buenos mecánicos, claro, las necesidades han hecho que buenos maestros constructores, porque claro, hay poca cosa que hacer, hay que hacerlo con lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, 4 varillas, 2 alambres, hay que hacer un edificio. Hay que tener más ingenio, ¿no? Claro. Exactamente. Y eso ayuda a alimenta la mente a querer buscarte la vida, ¿no? ¿Y tú has vuelto a Cuba después que viniste aquí? No he vuelto. Vale, porque te quiero hacer una pregunta y no sé si me la vas a poder contestar como puedas. Y era que si... ¿Qué diferencia ves tú en los cubanos que están allí con los cubanos que están en Europa? Yo no veo diferencia. Yo solo nos veo a nosotros siempre mostrando la esencia. No se trata de rapear con competencias. Es decir, las rimas buenas con la mejor excelencia. Vamos a dar un aplauso. Yo una cosa, a mí no me han pasado el guión este de preguntas. De pregunta con freestyle. Pregunta con respuesta. No, ya se están copiando. Escúchame, lo que sí es que voy a decir es que esos cubanos que tú dices que han salido de Cuba, aunque estén a favor del régimen. Del régimen, el capitalismo los convierte. Y me toca los cojones ver un opositor o un aliado del régimen en estos países. Eso es lo que digo yo. O sea, no tiene sentido, macho. Claro. Pero ¿sabes qué es lo más? ¿Hacemos revolución o no hacemos revolución? ¿Sabes? Lo más gracioso es que hay mucha gente que apoya la dictadura en Cuba, adora, llama a Fidel. Pero son capitalistas. Pero está en Miami. Sí, pero está en Miami, tiene un Mercedes. No sé si usted entiende. Claro. No sé si usted entiende el concepto. Pero no será para que no le corten el grifo. No, y que puedan entrar. Pero si ya están fuera ya tienen sus cosas, ya tienen, entonces ¿para qué seguir? No, es que como quiera va en contra de la revolución. Por supuesto. A ver, escúchame. La revolución cubana es anticapitalista. Es una revolución comunista. ¿Qué pasa aquí? Automáticamente tú te vuelves capitalista, ya tú vas en contra de la revolución. Claro, exacto. Porque ya tú eres un capitalista, ya tú almacenas. Lo que gastan. Ya tú tienes riqueza y no la compartes. Entonces, no tiene sentido que tú digas yo apoyo el régimen cuando tú tienes 2 coches, una casa, tienes un perro, tienes un solar, tienes... De todo que no necesita. Tiene una cuenta bancaria. Claro. No tiene sentido. Entonces, yo veo un cubano así y digo, a vender el cuento a otro pendejo. Claro, ¿sabes? Bueno, que te gusta el comunismo y todo eso, pues vete para allá. Vete para allá con tu hijo y tu familia y cuando no tengas para comer o cómo alimentarlo. O sí, sí, me gusta el comunismo. Vívelo. Hasta que me toca vivir. Exactamente. Yo quería saber si tienes familia en Cuba ahora mismo. Sí, tengo a mi padre y tengo 2 hermanos. Ah, y tengo también. ¿Y tú has estado en alguna llamada o lo que sea y has sentido su sufrimiento, por ejemplo? Sí, no. Sí se siente, pero la verdad es que mi padre allí, por ejemplo, vive bien. Mi padre es un tío luchador y es un buscavida y a mi padre no le falta de nada. Evidentemente, es un boxeador. Entonces él, pues, le falta, quizás le faltan cosas, pero no... No vive mal, no tiene unas preocupaciones y un dolor. Más que eso. Lo bueno es que cuando tú estás acostumbrado a vivir con algo básico,
no te hace falta otra exactamente, cosa. Exactamente, con cualquier cosa ya te estás bien, te estás contento. Es aquí, cuando uno empieza a ver toda esta riqueza, que uno empieza como a abrir la mente y a tener más necesidades. Y ¿sabes? Más quiere y más necesita. Sí. Claro, yo tengo una pregunta para ti y también para el pueblo cubano. ¿Tú crees que, por ejemplo, un presidente como Nayib Bukele aportaría mucho a Cuba o sería positivo cambiando esa dictadura que tienen? Yo creo que cualquier presidente que no sea lo que están en Cuba ahora mismo le vendría bien. Porque es válido. Yo creo que pones a Nicolás Maduro en Cuba y también arregla el país. Sí. Te digo. Wow, eso joder, pues sí que está mal. Es fuerte lo que acabas de decir, eso ¿eh? Está mal. No, eso está duro, eso está duro. Eso está duro. Él te lo dice porque está fuera. Es que... No, hombre, a ver, ha sido evidentemente una broma muy... Sí. Tú siempre estás... Sí, yo un poquito nomás. Pero yo sí quiero... Se llama sarcasmo. Por sí. Exactamente, es un sarcasmo demasiado heavy, ¿sabes? Algo duro. ¿Tú has escuchado acerca del reparto? El reparto, lo de que en Cuba... Ya, sí. Lo de para ver las series y eso, ¿puede ser? No, de la música. El género. Reparteros. Ajá. Bueno, es que ahora ha tomado otro rumbo, pero sí, en Cuba, cuando yo estaba eran los ¿cómo? Reparteros, los repas, se decía. Ah, vale, ahora es... Ah, vale, han ahora cambiado creo que ha cambiado un poco, sí. Vale, mi pregunta era, ¿los cubanos realmente tienen ese sazón para poder bailar ese tipo de música? Yo creo que sí, nosotros... Yo soy cubano atípico porque yo, a ver, yo sé bailar, puedo seguir el ritmo, pero yo ni bailo salsa, ni bailo nada de eso. Yo no sé cómo se debe hacer. Si llega la ocasión, lo puedo hacer. Pero creo que sí tenemos arte y lo llevamos un poco dentro. Nosotros también, por ejemplo, tenemos el casino, que es como un derivado de la salsa, que es un baile que se ha creado en Cuba, que hemos creado nosotros como una pequeña rama. Y Cuba siempre se baila en el colegio, desde niño te hacen bailar. ¿Y siempre la timba dónde nace? Donde no se hace. ¿Dónde? La timba... Pues no sé. Del soy colombiano. Banco, eso no sé. No. ¿Yo no? ¿Cómo? David, ¿tú qué dices? ¿Es colombiano o no? No, la timba no. En internet. Yo pensaba que era un personaje del Rey León, timba. No, ese es Pumba. Oye, hablando, ahora que hablaste de salsa y tal, y de los bailes, ¿cuál tú crees que es la salsa más, la más bonita bailando? O sea, ¿la colombiana, la puertorriqueña o la cubana? Hombre, yo siempre te voy a decir la cubana. A mí me gusta la salsa, desconozco, no conozco muchos artistas, porque no es una música... me gusta escucharla, pero no como que sigo a artistas que hacen salsa y tal. La salsa colombiana la conozco porque he salido y la conozco. Creo que la salsa colombiana es como más romanticona, ¿no? Puede ser como más cariñosa, más... Pero la cubana es más enérgica, entonces yo me quedaría más con la cubana. Pero lo que tú quieres es separar Latinoamérica de Latinoamérica, ¿no? Porque siempre te confrontas a los países en las preguntas. Baila, dibuja y pinta, pero imita. La timba es del Congo. Imita. ¿Qué? Imita. ¿Qué? Del Congo. Del Congo. Así, imita. Entonces, me han dicho que imita muy bien a Arcángel. ¿Arcángel? Sí. Bueno, eso es... ¿Cómo tú imitas? ¿Cantando o hablando? Cantando. A ver, dale algo ahí, a ver. ¿Puedes poner una pista? Una pista. Eso rápido ahí, vamos. O a capela. Vale. Venga, a capela. Es un momento que yo te canto aquí en Hacer Radio. Puedo hacer una colabo con Bad Bunny o Eladio. Si quieres, ahora mismo la saco del estadio. Vino el Kill de Gra para poner lo necesario. Vamos. ¿Qué pasa si tú tienes más éxito como imitador que como cantante, como bueno, artista? Tuyo, al final el arte es el arte y hacer cosas que impacten en las personas y proyectar y hacer algo divertido y bueno es lo válido. Así que no tengo pensado hacer una carrera como imitador de Arcángel, pero ay, nadie sabe, quizás después de esto nadie sabe. Porque bueno, una de las misiones que se tiene es vivir de arte, no cómo. Exactamente. Pero mira cómo empezó Eladio Carrión. ¿Cómo empezó Eladio Carrión? Hacía parodia. Claro, sí, y mira lo que es ahora, ¿eh? Sí. Ya ves, ya. Ojo, ¿eh? Última pregunta. Yo, sí, ¿qué es lo que se te viene para ti? ¿Proyectos? Pues ahora mismo tengo un proyecto con JS Music, el chico que mencioné antes, que es mi amigo. Es como un EP, tienen unas 7-8 canciones, ¿vale? Y tienen, entre ellas hay ciertas que sí tienen en común una esencia y otras que han ido como después y también lo vamos a sacar ahora, que son las canciones que voy a cantar luego. Y es un proyecto muy chulo porque hemos puesto los dos, prácticamente han sido desde cero en el estudio, los dos juntos, el... Ahí poniendo, yo escribiendo o haciéndome mi freestyle y haciendo las cosas. Entonces tiene mucho amor y es algo que es muy original y está muy guay. Y yo espero que le guste a todo el mundo y que le llegue de la forma que lo hemos querido proyectar. Ojalá, mío. Ojalá. Ahora sí, ¿no? Nos vamos a la parte musical. Sí, ¿quién me lo presenta? Vale. Dale. Yo, gente, esto es Hace Radio Show. Venimos con Kid Legra. Zumba.
Yo. Atrás, hacia el sujeto de quien hoy les vengo a hablar. Una historia tan difícil de contar, una historia tan difícil de contar. Un niño brillante que solo tuvo mamá, conoció el amor pero nunca su papá. Una historia tan difícil de contar. Yo. Una historia tan difícil de contar, la que un niño no debería ni de observar. Una madre luchadora solo esperando su hora y de fondo máquinas de contar billetes, mientras el tiempo como un cohete se pasaba y arrasaba cuando cayeron grilletes. La inconsciencia e inocencia cobraron lucidez cuando llegó a su adolescencia y se dio cuenta que no todo es lo que parece. Pensamientos como peces volaban a escuchar sobre fiscales y jueces. El mundo se le estremece al buscar justificaciones, pues no valen las oraciones si el diablo se te aparece. A día de hoy en prisión, tras los cargos mencionados aquella tarde en la corte, salió de un pueblo asturiano, pero todos la conocen como la dama del norte. La vida nunca es como debe ser, no se puede estudiar y mucho menos aprender, solo tener la esencia de saber, mañana será otro día para agradecer. La vida nunca es como debe ser, no se puede estudiar y mucho menos aprender, solo tener la esencia de saber, mañana será otro día para agradecer. Mañana será otro día que pasa por tu ventana, otra vez el sol vendrá y otra vez el deber llama. Hoy es otra Navidad que no significa nada, la celebración de un pueblo que grita mientras tú callas. Preguntas por qué tú no encuentras el problema, no le intentes buscar las cosquillas al sistema. Si ya pagó de más, cumplió toda su condena, y no es suficiente miel pa' toda esa puta colmena. Mamá, no soy el niño que imagina, tengo sombras con las que tropiezo en las esquinas. Esto no es un reportaje ni un mensaje con mentiras, es por si me voy de aquí y dejar bien mi despedida. La vida nunca es como debe ser, no se puede estudiar y mucho menos aprender, solo tener la suerte para saber, mañana será otro día para agradecer. La vida nunca es como debe ser, no se puede estudiar y mucho menos aprender, solo tener la suerte para saber, mañana será otro día para agradecer. Para agradecer, mañana será otro día. Para agradecer, mañana será otro día. De un niño que salió del barrio promesa para ser cantante. El chulo del bloque vacila y camina con un flow brillante. Mamá, yo no quiero estudiar, yo quiero contar montones gigantes, regalarte un collar de diamantes, vestirte de Gucci y Versace. El profe decía que no llegarías a nada si no me aplicaba. Yo persigo mis sueños pero lo ignoraba, entendía lo que me explicaba. Aprendí de las mates pa' contar billetes y la lengua solo pa' cantar. La calle una escuela que te enseña bien pero que se aprende muy mal. Suave, suave, dile. Saben bien cómo me fui, pero no cómo me vine. Dale, dale, sigue. Están pendientes a los míos y eso muy bien los define. Suave, suave, dile. Saben bien cómo me fui, pero no cómo me vine. Dale, dale, sigue. Están pendientes a los míos, normal que solo critiquen. Preguntan cómo es que empecé, se creen que nunca tropecé. Bebo con ansia buscando ganancia, ni siquiera teniendo sed. Sé ser o no ser, buscar o vencer, depende del alma que quieras vender. I feel the king, I know my way, I want this war, screaming my name, name, name. Yo no tengo clica, pero a la tuya le puedo enseñar pal de paso. Me ven por la calle, me saludan niños, me dan la mano y un abrazo. Sonrisas de lobo con cara de perro, de lejos conozco lo falso. Me pongo la Jordan, pero nunca olvido, crecí jugando descalzo. Suave, suave, dile. Saben bien cómo me fui, pero no cómo me vine. Dale, dale, sigue. Están pendientes a los míos y eso muy bien los define. Suave, suave, dile. Saben bien cómo me fui, pero no cómo me vine. Dale, dale, sigue. Están pendientes a lo mío, normal que solo critique. Estos quieren nadar y ninguno se moja. Caminan, vacilan en la cuerda floja. Apunto y disparo a la hoja y como un hawaiano sonrío y aloja. Caminos de rosa me esperan, estoy en la cuerda con tira y afloja.
son noches en la escalera tirando los freestyle, normal que me escoja. Estamos duros como nuez, firmando sentencias del juez. Un flow avanzado también más pesado que el puto cabrón de tu ex. Estamos duros como nuez, firmando sentencias del juez. Un flow avanzado también más pesado que el puto cabrón de tu ex. Suave, suave, dile. Saben bien cómo me fui, pero no cómo me vine. Dale, dale, sigue. Están pendientes a lo mío y eso muy bien los define. Suave, suave, dile. Saben bien cómo me fui, pero no cómo me vine. Dale, dale, sigue. Están pendientes a lo mío, normal que solo critiquen. Normal que solo critiquen. Fue quererte cuando no sabía qué era. El sentimiento más puro de toda mi vida entera. Qué triste fue perderte y quemarlo todo en hoguera. Sin pensar en que me falta tu presencia aquí en mi vera. Tanto dolor guardado que hasta tragarlo me cuesta. Rey destronado colgado con preguntas sin respuesta. Rostro serio sin criterio, finjo que nada me afecta. Comiéndome esas curvas pa' matarme en esa recta. Odio lo que en mi mente siempre me proyecta. Fotogramas de paisajes sin colores que revientan. Los matices infelices con los que pinto respuestas. Con pinceles de ilusiones que quisiera tener cerca. Antes de marcharte, por favor, cierra la puerta. Sin pensar en regresar, pues un adiós me cuesta. Prefiero soltar versos con los que tengo aquí cerca que perderme en el camino persiguiendo esa princesa. Voy a cargar la pistola apuntando a mi cabeza. Voy a contar hasta 10 por si mi ángel me frena. Le diré que no me cuide, que ya es hora de que aprenda. Que se vaya pa' otro huésped, que a este nada le interesa. Qué bonito fue quererte cuando no sabía qué era. El sentimiento más puro de toda mi vida entera. Qué triste fue perderte y quemarlo todo en la hoguera. Sin pensar en que me falta tu presencia aquí en mi vera. Mi pecho vacío, igual que la estantería que dejaste sin tu ropa cuando marchaste aquel día. Pero lo llenaré de cerveza fría. Caminante, no hay camino si tus huellas van vacías. Y ahora que soy un alma en pena, aunque apenas se me nota con una sonrisa plena. No es que no afronte o responda ante el problema, es que ya me cansé de observar la luna llena y aullarle como un lobo bobo sin manado dirección. Solté el volante a la deriva, viajo sin mapa y mi voz guiará mi cuerpo y alma siempre hacia un lugar mejor. Confío en lo que soy, soy lo que mi corazón sintió. Y aunque haya sonado complejo, es tan sencillo como hablarte mirándote en el espejo. Saber lo que necesitas, pensar sí, no lo dejo. Y mi corazón palpita cuando con llantos me entierro. Encierro y me aferro al perro con el que erro. Y mi fierro cargado esperando al dedo que aprieta el gatillo. Me voy de mi cuerpo un rato, pinto cuatro garabatos. Rompo cuchillos y platos regresando a mi castillo. Donde la cena me espera, hoy toca soledad con un vino de esperanza de que vuelvas a mi lado, siendo un loco ilusionado con poemas trastornados que revientan la balanza. Qué bonito fue quererte cuando no sabía qué era, el sentimiento más puro de toda mi vida entera. Qué triste fue perderte y quemarlo todo en hoguera, sin pensar en que me falta tu presencia aquí en mi vera. Escribiré mil canciones que jamás pondré en las redes, porque al poeta más loco nunca entenderá la plebe. La miel no es pa' la boca, el burro que todo lo quiere, solo la prueba el oso furioso. Y porque le temen, temen todo lo que ven y tienen. Base bumba, micro abierto, ya salió todo mi semen. Quienes hieren a inocentes y mujeres deben cargar recortada y ratata para las sienes. He cambiado tanto, el otro día me saludé, me dije cómo estás colega, hace tiempo que ya no sé cómo te sientes. O piensa porque hablarte lo ignoré. Volvamos a hacer las paces sobre bases de reape. Me contesté a mí mismo, puto, porque me olvidaste. Complaciendo situaciones que te llevan al desastre. Caminaste y avanzaste, perdiste y te reencontraste. Tiraste viejos pinceles y volviste a dar contraste. Y un rayo de sol que entró me sacó del agujero donde estaba yo. Princesa de vestido blanco, no eres tú, soy yo. A
aquí termina la historia porque no es de amor. Y un rayo de sol que entró me sacó del agujero donde estaba yo. Princesa de vestido blanco, no eres tú, soy yo. Aquí termina la historia porque no es de amor. Tantas noches en tu compañía, sintiendo un falso cariño que luego a mí me dolía. Sobre todo cuando desaparecías, yo mandando todo a la mierda por ti y tú ni me querías. Dolores de cabeza, crisis existenciales, principios que perdía sin llegar a los finales. Los días grises empezaron a verse habituales, pero hoy se cambió el paisaje y nuevamente el sol sale. Y un rayo de sol que entró me sacó del agujero donde estaba yo. Princesa de vestido blanco, no eres tú, soy yo. Aquí termina la historia porque no es de amor. Y un rayo de sol que entró me sacó del agujero donde estaba yo. Princesa de vestido blanco, no eres tú, soy yo. Aquí termina la historia porque no es de amor. Querida princesa, el príncipe hoy no va a buscarte. Se ha subido a su corcel y se ha marchado lejos. Busco otra filosofía para jugar al descarte. Y afrontó a su peor enemigo, el del espejo. Y le dijo adiós, y le dijo adiós. Escribió su suerte y aquí la plasmó. Ya no quiero verte porque así no soy yo. Quédate el castillo, yo tengo la espada, llámate al dragón. Y un rayo de sol que entró me sacó del agujero donde estaba yo. Princesa de vestido blanco, no eres tú, soy yo. Aquí termina la historia porque no es de amor. No, 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 no. Y un rayo de sol que entró me sacó del agujero donde estaba yo. Princesa de vestido blanco, no eres tú, soy yo. Aquí termina la historia porque no es de amor. Nunca lo fue. Que me traicionó, una felina salvaje más dura que yo. Después de un par de tequilas nos fuimos a mi habitación. Bailamos bien pegados y empezamos a desvestirnos. Ya no podíamos ni resistirnos. Un placer maldito, lo confirmo. Un amor bendito de sentirlo. Quiere bailar, quiere bailar. Lento está matándome. Juega seduciéndome. Quiere bailar, quiere bailar. Lento está seduciéndome. Recorrí cada centímetro de su piel a mordiscos. De sus gemidos he sacado un disco. Me dijo, niño, no te hagas el listo. Aunque otro como tú yo no lo he visto. Mojito, ron de caña, brisa marina. El mar y la montaña y el baile de Salatina. Como mueve las caderas me fascina. Un marinero de alta mar ahogándose en tu agua divina. Empápame, huéleme, bésame, muérdeme. Quiéreme, tócame, siénteme. Olvídate qué pasará después. Ni yo lo sé. Empápame, huéleme, bésame, muérdeme. Quiéreme, tócame, siénteme. Olvídate qué pasará después. Ni yo lo sé. Hola bebé, no paro de pensarte y si quieres paso a buscarte, yeah. Perdona por no llamarte. Sorry baby. Quiere bailar, quiere bailar. Dentro está matándome. Juega seduciéndome. No lo puedo evitar. Quiere bailar, quiere bailar. Dentro está matándome. Juega seduciéndome. Empápame, huéleme, muérdeme, bésame. Quiéreme, tócame, siénteme. Olvídate qué pasará después. Ni yo lo sé. Empápame, huéleme, bésame, muérdeme. Quiéreme, tócame, siénteme. Olvídate qué pasará después. Anoche salí por olvidarte, me fui con los panas para el reservado. Tenía un par de cubanas y tres colombianas bailando a mi lado. Botella bucana, luces en mi cara, tu foto guardada, hoy no la he mirado. No sé si mañana decide y me llama y si no te contesto que estoy ocupado. O no, tal vez solo no respondí. Porque quizás a otra ya le di. Tú no quisiste pensar y ahora quieres lamentar. Ese orgullo puede más y yo estoy mejor sin ti, tranquilo.
hacia cómo me veo. Y de verdad no creo en regresar contigo tranquilo, borrando tu video, haciéndolo borracho la noche en que nos vimos. Recuerdo el olor de tu piel, no niego, en otra lo busqué, y no es lo mismo, yo lo sé. Dime qué vamos a hacer. Contigo quiero bailar bachata, cumbia, da igual. Hoy salí pa' disfrutar y hasta mañana te olvidé. O no, tal vez solo no respondí, porque quizás a otra ya le di. Tú no quisiste pensar y ahora quieres lamentar. Ese orgullo puede más y yo estoy mejor sin ti, tranquilo. Así es como me veo y de verdad no creo en regresar contigo, tranquilo. Borrando tu video, haciéndolo borracho la noche en que nos vimos. Y si me esperas mañana, sé que los dos tenemos ganas. Puede que quiera contestar. O no, tal vez solo no respondí, porque quizás a otra ya le di. Tú no quisiste pensar y ahora quieres lamentar. Ese orgullo puede más y yo estoy mejor sin ti, tranquilo. Así es como me veo y de verdad no creo en regresar contigo, tranquilo. Borrando tu video, haciéndolo borracho la noche en que nos vimos, tranquilo. Así es como me veo y de verdad no creo en regresar contigo, tranquilo. Borrando tu video, haciéndolo borracho la noche en que nos vimos. Creo que tranquilo debes tú quedarte porque la rompiste. Pues sí. La verdad es que me muchísimas sorprende. Gracias. Me sorprende lo que has hecho, macho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y se nota que estás cómodo. Bueno, mira, con respecto a lo que hablamos antes de que los freestylers, luego cuando se decidían a hacer música, eran como vacías sus letras o que no tenían ese pegue como cuando rapean. Yo creo que este no va a ser tu caso. Muchas gracias. Porque si tú acabas de empezar con la música y tienes esas letras tan buenas y originales y con sentido, yo creo que si tú sigues así, pronto te va a llegar tu momento de tú pegarla. Muchísimas gracias. Felicidades, de verdad muchísimas que sí. Me ha gustado un montón. He estado pendiente todo el muchísimas rato. Muchísimas gracias. Por pues la verdad es que hay que decir que talento hay, ¿vale? Talento hay. Y también, no sé qué me pasó por la cabeza, pero cuando escuchaba según qué canción, veía algún featuring, ¿sabes? En la canción que cantaste, súper triste y súper tal, sí. ¿Tú te imaginas eso, David, con un S-Beat, tío? Estos dos. Sería una locura. Y luego antes de la penúltima, que era así rollo, me faltó como escuchar a una chica con una voz, ¿sabes? Yo creo que sería un puntazo. O sea, esa mezcla. Vale, sí. Pero muy duro, muy duro. Muchas gracias, hermano. Definitivamente, pues, como tú lo mencionas, pues la calle es una escuela que enseña muchas ideas y a veces no lo valoramos. Como dice esto, talento ahí, tienes el arte en las venas, tienes un... A mí me encanta cuando un artista pues se atreve mucho y hace los cambios de tonalidades en la voz. Eso da mucho de qué hablar porque, ¿sabes? No tienes capacidad, no tienes limitación a nada. Entonces, lo que sí me gustó fue la última canción, que la combinación en que le metiste la bachata también. Sí. Me jaló mucho eso. Me hubiese escuchado, sí, mucho más, un poquito más la bachata, pero en todo lo demás está muy bien. Muchísimas gracias. Yo, sinceramente, por lo que he visto en YouTube, había música de hace un año, puede ser que lleves poquito tiempo. Llevo un año subiendo. Yo, viendo tu perfil ahora mismo, lo que has hecho hoy, yo si fuera una R de cualquier discográfica, te llamaría nada más viera esta entrevista, sinceramente. Gracias, y te lo digo muy en serio, porque ya tienes el perfil ya, lo típico que vende la imagen y tal, pero ya tus letras, tú tienes un rasgado que es diferente también y puedes entrar en diferentes ritmos. Si yo fuera R, te llamaría, la verdad. Muchísimas lo bueno gracias, que cuando te pille un AIR de alguna disquera, pues nos daremos cuenta. Creo que tú decís felicidades porque pillaste. Será más complicado que vuelvan. No, encima el tipo bonitillo. Vende. Yo vuelvo aquí encantado. Y nada, felicitarte, muñeco. Muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias a todos ustedes. Que sepa que ayudó muchísimo de que tú te hayas tomado muy en serio la parte de concierto que ensayaste y todo eso. Eso te ayudó bastante, ¿sabes? Porque te vino con una carrerilla ya incluida. Así que nada, felicidades. Sí. Muchísimas gracias a todos. Mi gente, ya ustedes saben, compartir, dar me gusta, dejar los comentarios, que es muy importante dejar si les gustó ahí. El chaval, y usted, mira, me gustó o no me gustó, pero yo creo que
va a gustar. Mira, yo normalmente cuando vienen cantantes que cantan un montón de género, yo siempre hay uno que le digo, dale por ahí. Pero es que en este, haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Gracias, gracias. Ojo, me quedé con ganas yo con un poquito más de esa voz rasgada que metiste como en Ricky, rollo sí. Ricky. Sí. Ojo, también con eso. La verdad que la voz esa la tengo un poquillo más trabajada. Pasa que tengo que calentar un poquito más. Pero yo a mí me encanta el Ricky. Yo incluso haciendo freestyle he hecho mucho Ricky también y me gusta. Siempre lo llevo ahí también. Nunca me olvido. Intento meter donde pues, pueda. A ver qué nos traes tú para la próxima. La próxima. Nada, señores, muchísimas gracias porque con este pedazo de concierto, más un bicocho. Hasta mañana a las 8.